¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto volverlos a saludar después de estas semanas de ausencia obligatoria. Y por iniciativa de varios amigos, pues hemos decidido hacer este pequeño programa de orientación acerca de lo que va a ser la jornada de la Breeders' Cup. Recuerden que la Breeders' Cup es el evento más importante de final de año en el hemisferio occidental. Se va a disputar este viernes 4 y sábado 5 en el hipódromo de Santa Anita. Son 13 competencias clásicas. Cuatro de ellas se van a disputar el día viernes y el resto, las otras 9, se van a disputar el día sábado. Obviamente preocupados pues por la situación que está viviendo nuestro hipismo, pero esta preocupación no nos quita a nosotros el hecho de ser hípicos, el hecho de estar pendientes pues de lo que ocurre en el hipismo internacional. Si somos hípicos, pues obviamente eso es así. Y por eso he querido hacer este programa, obviamente invitándolos a consultar nuestro sistema de información que está funcionando para el hipismo internacional con las etiquetas que ustedes conocen, NY para, en este caso, el hipódromo de Ácuedo y Cal para el hipódromo de Santa Anita. Y recuerden que en ambos casos pronosticamos los Pick Four para estos hipódromos. De hecho, la semana pasada, pues muy buena, en el hipódromo de Belmont Park, cerrando la temporada, el día sábado, la 3399 acertó el primer Pick Four con $2,527 por uno. Esto es un platal, $2,527 por uno, y fue un acierto de nuestra mensajería de texto 3399. Para la Breeders vamos a funcionar igual, vamos a tener la orientación para los Pick Four, pero por supuesto aquí en este programa van a tener el análisis de cada una de las 13 competencias, que repito, van a ser 4 el viernes y 9 el sábado, y vamos a hacer un pequeño análisis de cada una de estas 13 competencias en videos separados, es decir, vamos a grabar 13 micros que van a ver ustedes a continuación, y en cada uno de ellos vamos a hacer un breve análisis de cada competencia. Así es que los invito entonces no solamente a disfrutar de este espacio, que lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, sino que además los invitamos a disfrutar en los centros hípicos de un espectáculo maravilloso, un espectáculo imponente como es el espectáculo de la Breeders' Cup, que todos los años pues reúne a lo mejor de la caballada mundial en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos y deseándole todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con nuestros micros analizando una por una las competencias de la Breeders' Cup. Bueno, nuestro primer análisis corresponde a la Breeders' Cup Juvenil Turf grado 1. Es una carrera en grama, va a ser la sexta en el orden del programa de Santa Anita. Se va a disputar en Venezuela a las 5 y 25 de la tarde. 5 y 25 hora de Venezuela es la hora pautada para la disputa de la Breeders' Cup Juvenil Turf grado 1. Esta es una prueba en distancia de 1 milla y es para potros de 2 años. Históricamente hablando, los ejemplares que vienen de Europa han tenido mucho éxito en esta competencia. Esta es una carrera pareja, como son todas las carreras o la mayoría de las carreras de la Breeders' Cup, porque obviamente cuando hay la presencia de estos ejemplares europeos, pues uno no los conoce, uno no ha visto correr a muchos de ellos, pero digamos, basándonos en el hecho estadístico, pues muchos de estos caballos que vienen de Europa lo hacen bastante bien. Yo voy a recomendar aquí tres ejemplares en orden numérico, que son el 1, Lancaster Bomber. Este es un hijo de Warfront. Warfront es un padrillo que ha sido sumamente exitoso en grama. Es un caballo criado, de hecho, en Estados Unidos, que estaba haciendo campaña en Europa y es de la poderosa cuadra de Aidan O'Brien. Este Lancaster Bomber viene de correr un grado 1 en Newmarket, una carrera en distancia de 1.400 metros, lo hizo bien, llegó segundo. Es un caballo que por su manera de correr pudiera tener éxito acá y es, repito, una cuadra bastante poderosa. Así que tomen en cuenta el 1 Lancaster Bomber, número 1,
tomen en cuenta al 8. El 8 se llama Intelligence Cross, otro de la cuadra de Aiden O'Brien. Este viene de correr también un grado 1 en Newmarket. Son caballos, estos dos de O'Brien, que suben de distancia, pero que tienen la ventaja, en muchos casos es ventajoso correr con Lasix por primera vez, ya que estos son animales que en Europa no pueden usar este medicamento. Sin embargo, en Estados Unidos sí está permitido todavía, y estos caballos llevando Lasix pues tienen una ventaja adicional. Entonces, estamos indicando el 1, estamos indicando el 8, Intelligence Cross, y de los locales, de los que están haciendo campaña en Estados Unidos, muchísimo ojo con el 11 Good Samaritan, un potro que está invicto, este pupilo de Bill Mott. Me gusta por dos razones. Uno, porque es un caballo que por su manera de correr va a estar rematando con mucha fuerza en los metros finales. Dos, cuando Bill Mott debuta un caballo ganando, estos caballos son generalmente muy buenos porque Bill Mott es el tipo de entrenador que va poniendo sus caballos en carrera. Es muy raro ver un caballo de Bill Mott debutando de manera victoriosa. Este caballo no solamente ganó, sino que después corrió en Woodbine, un clásico grado 2, lo ganó también, parte por fuera, lo cual quiere decir que no va a tener tantos contratiempos y al final, repito, este caballo va a ser peligroso por su atropellada. De hecho, en uno de los programas previos que está transmitiendo en vivo la gente de la Breeders' Cup en las mañanas, donde se muestran los briseos de los ejemplares, vimos salir a la cancha este potro Good Samaritan y se vio impecable, se vio muy bonito, con buen tranco, con buen desplazamiento. Mucho cuidado entonces con Good Samaritan. Así es que para la sexta carrera del viernes en Santa Anita, la Breeders' Cup Juvenil Turf, nos quedamos con el 1, el 8 y el 11. 1, 8 y 11 en la sexta del programa en Santa Anita el día viernes. La séptima carrera de la programación del viernes en Santa Anita es la Breeders' Cup Dirt Mile, es la carrera en milla en arena, carrera para caballos de 3 o más años, por supuesto, como ya les dije, en distancia de 1.600 metros. Un lote bastante interesante, con caballos todos basados en Norteamérica. Van a correr 9, una prueba que ha generado mucha expectativa. Aquí vamos a indicar una base, y esa base es el 3 Dortmund, número 3. Dortmund es un caballo que, como muchos de ustedes recordarán, pues era uno de los prospectos tresañeros de la temporada pasada. Simplemente le tocó la misma generación de ese fenómeno llamado American Pharoah. Muchos pudieran decir que después del Derby y el Preakness, este caballo Dortmund no fue el mismo. Él llegó tercero en el Derby de American Pharoah y luego en el Preakness fracasó en el Fangal ese, donde American Pharoah pues consolidó su camino hacia la triple corona norteamericana. Sin embargo, bueno, el caballo ha tenido sus altibajos. Él regresó a finales del año pasado, después tuvo que ser sometido a un descanso. Y en esta temporada ha corrido 3 veces, pero esas 3 veces le ha tocado enfrentar nada más y nada menos que a California Chrome. Él no lo hizo mal. De hecho, en su reaparecida contra California Chrome se mandó un carrerón y California Chrome tuvo que ser exigido a fondo para ganárselo. Eso fue en el San Diego Handicap Grado 2 en Del Mar. Esa carrera fue el día 23 de julio. Y Dortmund parecía en ese momento demostrar que era nuevamente uno de los mejores caballos por lo menos de la costa oeste de los Estados Unidos. Su carrera siguiente en el Pacific Classic fue decepcionante, el caballo no siguió el tren de carrera, no fue tan rápido. Y en su última, en el Awesome Again, contra California Chrome, con la gringola, el caballo lo hizo mejor, tuvo más intención y obviamente se perdió con un caballo que definitivamente es infinitamente superior y que obviamente es el mejor caballo hoy por hoy en los Estados Unidos. Y él fue capaz de llegarle segundo. De tal manera que Dortmund, en este lote donde va a correr y en esta distancia de milla, donde de hecho está invicto, de 2-2 tiene este caballo en este tiro, a mí me da la impresión de que Dortmund va a ser muy difícil de derrotar. Y Martín García, pues obviamente en este reencuentro con Bob Buffer va a tratar de venir por la puerta grande. Recuerden que esta es la misma yunta que hace 2 años ganó la Breeders' Cup Classic con el caballo Bayern. Por cierto, a esa yunta hay que añadir que es el mismo propietario, Kalim Shah, el mismo propietario de Bayern. La condición de Dortmund es impecable. Yo pienso que este caballo pudiera ser utilizado como base. Quienes vayan a jugar, por ejemplo, el Pick Four,
pudieran jugar este caballo como base. Quienes vayan a jugar Pick 3, pues por supuesto también pudieran jugar este caballo como una base. Los que quieran jugar, por ejemplo, exactas o trifectas, pueden poner este caballo adelante y incluir para sus combinaciones al 7 Ron Happy, un caballo que ganó la sprint del año pasado en la Breeders' Cup. Él viene de fallar en milla, pero es un caballo sin duda alguna excepcional. El 8 Tamar Kuss, que de los tres que voy a indicar como enemigos, es el que más miedo le tengo, este caballo del Shadwell Stable, porque el caballo anda en magnífica condición, su última carrera fue muy buena. Y el 9 Gone Runner, el potro de la carrera, un caballo consistente, un caballo que siempre está figurando y por ende es bueno para este tipo de jugadas, para trifectas, para superfectas, es bueno incluir a este caballo Gone Runner. Así es que resumiendo, vamos a indicar a Dortmund número 3 como base, creo que es una de las fijas de la jornada. Y quienes vayan a jugar trifectas, superfectas, bueno, incluyen al 7, al 8 y al 9. Quienes vayan a jugar exactas, esa exactica 3-8 puede ser interesante. Así es que con esto resumimos la séptima carrera del programa, la Breeders' Cup Mile. Una de las carreras más parejas de la jornada del viernes y quizá una de las carreras más parejas en toda la jornada de la Breeders' Cup es esta octava del programa, que es la Breeders' Cup Juvenil Fillies en grama. Carreras todas grado 1, por supuesto. Esta carrera se va a dar a las 6:50 hora de Venezuela. Es una carrera en distancia de milla, repito, en grama para potrancas de 2 años. Una prueba donde hay muchas incógnitas, donde nuevamente la presencia de potrancas que vienen de Europa complica el panorama porque el tema con estos animales que vienen de afuera es su capacidad de adaptarse a la pista, en este caso el hipódromo de Santa Anita, y su capacidad de sobrellevar un viaje transcontinental. Es decir, estos son animales que vienen de Europa y no solamente van al continente americano, sino que van a la costa oeste del continente americano. Entonces es un viaje bastante largo y no todos los ejemplares se adaptan y asimilan esta travesía tan larga. Por eso estas carreras, cuando hay presencia de ejemplares europeos, pues a veces tienden a complicarse. En esta competencia, en la carrera de grama para potrancas, están inscritas 14 y hay dos inscritas adicionales o suplementarias en caso de que hubiesen ejemplares retirados. Debo aclarar, por cierto, que estos videos los estamos grabando el día 2, es decir, el miércoles 2, de tal manera que no tenemos ninguna información oficial, salvo un solo ejemplar, el caballo Joking, que iba a correr en la sprint el sábado, que ya fue anunciado que iba a ser retirado. Entonces, sepan entender también que estamos grabando estos videos con antelación y que no tenemos ningún tipo de información acerca de ejemplares retirados. Entonces, imagínense ustedes una carrera para potranca de 2 años con 14 yeguas en milla, con la primera curva bastante cerca. Entonces, es una prueba que va a ser, pienso yo, bastante complicada. Yo voy a indicar tres, tratando de simplificar la prueba, pero insisto, quienes vayan a jugar el Pick 4, por ejemplo, van a tener que multiplicar por varias acá, porque es una prueba bastante pareja. Voy a indicar en orden numérico a Hydrangea número 1 de Aidan O'Brien, una yegua que viene de 3 segundos de manera consecutiva, dos de ellos en carreras grado 1. Aidan O'Brien, repito, ha tenido mucho éxito con estos animales cuando viajan para la Breeders' Cup, de tal manera que Hydrangea número 1 es bastante peligrosa. Voy a indicar a la monta de Javier Castellano, New Money Honey número 3, porque esta yegua ganó en condiciones adversas y tiene dos cosas muy importantes que destacar. Por un lado, ella salió de perdedora ganando un clásico grado 3. Y por otra parte, cuando hablo de condiciones adversas, es que la pista de grama en Belmont ese día 2 de octubre estaba bastante, bastante mojada. Es lo que llaman yielding, que es cuando la pista está drenando, pero la pista está bastante mojada. En una condición tan difícil como esa, esta New Money Honey
entrenada por Chad Brown, que es uno de los mejores, si no el mejor entrenador en grama en los Estados Unidos, esta New Money Honey fue capaz, con Javier Castellano, de salir de perdedora y salir de perdedora en una carrera de grado. La yegua mantiene excelente condición, está muy bien trabajada y puede ser un dividendo bastante atractivo para esta yegua número 3, New Money Honey, que repito, va a montar nuestro Javier Castellano. Otra yegua que voy a indicar, porque la vi correr, es el 4 Spain Bird número 4. Casualmente estaba viendo carreras por internet y vi esta carrera del 23 de septiembre en Newmarket. Allí corría una yegua de la cuadra de Wesley Ward, que era amplia favorita, que no tengo el nombre, no recuerdo ahorita su nombre. Y esta yegua partió mal, se quedó entre las últimas. Y a pesar de que la carrera fue en 1400 metros, esta yegua tuvo un remate final realmente impresionante. Esta yegua en los 300 finales pasó y si hubiese sido más distancia hubiese ganado mucho más fácil. Esta potranca Spain Bird va a ser montada por Lanfranco de Tori. Y Frankie de Tori, pues es un jinete que todavía es exitoso, un jinete, por supuesto, élite a nivel mundial. Y por eso yo les aconsejaría que no dejaran afuera esta potranca Spain Bird. Me gusta bastante porque a esta, por ejemplo, la vi correr y la vi rematar muy bien. Entonces es el tipo de animales que uno tiene que tomar muy en consideración. Así es que para efectos de la apuesta, 1, 3 y 4, quienes puedan poner dos o tres yeguas más, pues deberían hacerlo porque es una carrera bastante complicada, pero alerto con estos dos animales, básicamente con el 3, la de Castellano, New Money Honey, por su última carrera, y Spain Bird número 4 por el remate que le vi en esa carrera de Newmarket del 23 de septiembre. Una carrera que, insisto, es bastante pareja y que, repito, vamos a tratar de llevarnos con el 1, el 3 y el 4 en la octava del programa. Llegamos a la carrera central, la carrera yo diría que más expectativa ha generado en la Breeders' Cup. Yo creo que la Distaff este año incluso ha generado más polémica que la misma Breeders' Cup Classic. De tal manera que el cierre del programa del viernes va a ser una carrera, creo yo, repleta de emociones. Es la carrera para yeguas de 3 o más años en 1800 metros. Una prueba que reúne a tres yeguas sencillamente espectaculares, como son la Invicta Sunbird, potranca que tiene 11 carreras, 11 primeros. Está, por supuesto, Beholder, triple campeona. Está la yegua Stellar Wing, que en sus dos últimas carreras viene de ganarse a Beholder. Y es una carrera donde el resto de las yeguas, pues mal que bien, tienen su mérito y tienen su opción de triunfo. Pero obviamente la atención del público, la atención de la fanaticada a nivel internacional y a nivel local también se ha centrado entre estas tres yeguas, pues, la Potranca, Songbird y las yeguas maduras que son Stellar Wing y Beholder. Antes de cualquier análisis, he dicho en las redes y quienes nos siguen, pues lo saben, que a mí me gusta para ganar la potranca. Yo pienso que Songbird va a mantener su invicto y cuando vi que le tocó el puesto de partida 1 en una pista que seguramente va a estar bastante rápida, yo pienso que todo esto va a jugar a favor de la pupila de Jerry Hollendorfer. ¿Qué puede tener Songbird en contra? Bueno, que nunca ha enfrentado a las yeguas maduras, una yegua que ha corrido siempre contra las potrancas de su generación. Va a enfrentar por primera vez a yeguas de 4 o más años. Eso puede ser una desventaja. Otra desventaja puede ser el tren de carrera. ¿Por qué? Porque de repente esta yegua sale en punta y a lo mejor Beholder no la deja escapar y entonces pudieran caer en una pelea que puede tornarse estéril, que pudiera favorecer a alguna de las yeguas que vienen en posiciones intermedias o en atropellada. Sin embargo, yo creo que el puesto 1 de Somber versus el puesto 8 de Beholder puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque Somber va a salir pegadita a los palos y Gary Stevens sobre Beholder le va a tocar obligar un poquito a la yegua para colocarla temprano en posición y que no lo agarre la primera curva por centro de cancha. Entonces, ese detallito pudiera ser favorable para la potranca.
Ese puesto uno para sombra a mí me parece ideal, aunque mucha gente ha dicho que no, que el puesto es malo, que la llevo a correr obligada en punta. No es que vaya a correr obligada en punta, porque ella tiene velocidad natural. Es una yegua que en Santa Anita ha pasado parciales prohibitivos y ha ganado. Entonces, eso no va a ser extraño de que esta yegua el viernes salga en 23, en 46, en 70 y se mantenga y gane, porque la yegua de paso mantiene una condición sencillamente envidiable, sencillamente espectacular. ¿Que la carrera va a ser emocionante? Por supuesto que va a ser emocionante. ¿Que puede haber sorpresas? Bueno, en la Breeders' Cup y en las carreras de caballo, pues todo es posible. Pero yo pienso que una de las bases de la jugada debería ser esta Sunbird número uno. Habrá quienes no la quieran jugar en línea, habrá quienes quieran reforzar. Bueno, obviamente, pues las opciones son claras, ¿no? La yegua Stellar Wing el 5 y la yegua Beholder el 8. Y quienes quieran añadir una o dos más, pues bueno, dos yeguas que pudieran sorprender son Forever Unbridled el 6 y Ama Chatterbox número 7. Son dos yeguas que, repito, pueden servir para combinar, ¿verdad? A nivel de trifectas o superfectas o a nivel de exactas inclusive, si quieren jugar la base de Songbird. Y para quienes quieran de repente amarrar esa última carrera, están jugando un pick 3, están jugando un pick 4, bueno, que quieran jugar 4 o 5 animales, bueno, 1, 5, 6, 7, 8. Pero yo particularmente voy a ligar a Songbird y pienso que Songbird va a cerrar la temporada como invicta. Pienso que se va a ganar a las yeguas de mayor edad y pienso que va a convertirse pues en una de estas leyendas del hipismo norteamericano. Así que yo voy a ligar a Sunbird número uno. Es una carrera, repito, interesante, es la que ha generado mayor expectativa. Pero vamos a ligar a la potranca Sunbird número uno como base en la Distaff grado 1, última carrera del viernes en el marco de la Breeders' Cup. La jornada del sábado 5 de noviembre, en lo que a Breeders' Cup se refiere, inicia en la cuarta carrera del programa. Esa carrera será a las 3 y 5 de la tarde y se trata de la Breeders' Cup Juvenil Filly, es decir, la carrera para potrancas doceañeras en 1700 metros. 12 potrancas han sido inscritas, una carrera donde posiblemente se defina la campeona doceañera en los Estados Unidos. Y una carrera de por sí bastante abierta, bastante pareja. Con estas carreras de potros dozañeros, generalmente la situación es complicada porque son animales bastante nuevos, son animales que tienen en muchos casos dos carreritas, tres carreritas. Entonces, una carrera que por ese factor, más el factor de algunos ejemplares que tienen que viajar de costa a costa o algunos ejemplares que vienen del continente europeo, esos son factores que pudiesen tener algún tipo de influencia en el resultado final de la carrera. Sin embargo, nosotros vamos a tratar, obviamente, de dar con una buena base. Y yo vi esta yegua Northern Quartet número 10. La vi anteayer en la transmisión que está haciendo todas las mañanas la gente de la Breeders' Cup. Y vi el ajuste de esta yegua y la capacidad corredora de esta pupila de Bob Buffer es tremenda. De hecho, ella salió detrás de un compañero de cuadra y la yegua tenía tanta energía, tantas ganas de correr que lo pasó antes de tiempo. Pues generalmente lo que estilan allá es que el animal sale con digamos, un compañero de cuadra que va con 3, 4, 5 cuerpos de ventaja y el objetivo del trabajo es buscar un remate que haga que el animal alcance y supere a su compañero de establo. Esta Northern Quartet andaba tan bien que al compañero de cuadra pues lo agarró tempranito y entrando ya en la recta final, lo pasó sin ningún esfuerzo por parte del jinete Bejarano, quien fue el encargado de hacer este trabajo con ella. Y la yegua llegó, pero como si nada, muy bien y con un desplazamiento realmente bastante vistoso. Y me da la impresión que partiendo por fuera, con la condición que tiene, habiendo visto su triunfo más reciente, yo pienso que Northern Quartet pudiera ser una base. Pudiera ser una base para sus apuestas, pudiera ser una base para sus jugadas de exactas, trifectas y superfectas. Así es que vamos a indicar esta número 10, Noted and Quoted,
como base en esta cuarta del programa, que es la carrera para potrancas. Vamos a indicar por debajo de ella tres yeguas, el Dos with Honors, que viene a llegar segunda de Notre Dame Quoted en el Chandelier grado 1. Vamos a indicar a el 3, Valadorna, número 3, una yegua que viene de ganar muy bien en Kineland y que anda en magnífica condición. Y una yegua que he visto correr las dos veces, Yellow Agate, número 4, la pupila de Christophe Clément. Es buena potranca, todavía está un poquito, o la vi un poquito crudita en su última, pero es buena corredora, tiene un buen final y esta yegua es bastante peligrosa. Aquí, por cierto, la yegua que lleva Javier Castellano, Sweet Loretta, número 5, tiene bastante oportunidad. Si van a jugar de repente una superfecta, una trifecta y quieren incluir uno más, pueden incluir esta Sweet Loretta, número 5, que lleva Javier Castellano. Pero nuestro pronóstico va a ser con el 10 para ganar Notre Dame Quoted y como enemigas 2, 3 y 4. 10 adelante con 2, 3 y 4 en una interesante carrera, la Breeders' Cup Juvenil Fillies, cuarta carrera del programa sabatino en Santa Anita. Llegamos así a la quinta carrera del programa sabatino en Santa Anita. Esta es la Breeders' Cup Filly and Mare Turf, la carrera de grama para yeguas en distancia de 2.000 metros. Es una carrera que al disputarse en Santa Anita tiene una particularidad y es que se va a partir desde los metros finales de la famosa bajadita esa que tiene el hipódromo de Santa Anita, que es una cosa única en los Estados Unidos. La carrera se parte desde el poste de los 600 metros finales aproximadamente, a ver, no, 400 metros finales, y después dan una vuelta a la pista de 1600 para completar 2000. Cuando arrancan de esa bajadita y van a entrar en la recta final, pasan por un estrecho pedazo de arena que muchas veces hace que los ejemplares se asusten o hagan extraño. Entonces es una carrerita que en esos primeros metros puede tornarse complicada, más aún cuando es un lote bastante numeroso. Creo que aquí va un total de 12 yeguas, de 13 yeguas. Entonces es una carrera que en los primeros metros va a ser importante para muchos de estos jinetes estar bien ubicados y luego evitar ese tráfico porque no va a ser fácil rematar en esta pista y en un lote tan numeroso como este. Esta es una carrera pareja. Sin embargo, yo voy a indicar tres yeguas nada más. Voy a indicar a Sea Khaleesi, número 1, la pupila de Chad Brown, conducida por Florent Géroux. Esta es una yegua que anda en magnífico estado. Es una yegua que el día del Arlington Million la vi ganar en una atropellada fulminante. Luego le tocó correr el Flower Bowl Invitational en Belmont Park contra Lady Eli, que corre aquí, la famosa yegua que pues, prácticamente estaba desahuciada con un caso de infosura y regresó y ganó, de hecho, en su segunda actuación, luego de reaparecer. Pero esta Sea Khaleesi se le puede presentar la carrera. ¿Por qué? Porque esta es la yegua que va a correr tranquilita los primeros metros. Todo dependerá de que su jinete logre salir del tráfico porque le toca el puesto 1. Y esta yegua al final va a ser peligrosa. Es indescartable para mí esta número 1 Sea Khaleesi en la carrera de grama para yeguas. Vamos a indicar a Als Gall, número 5, buscando una sorpresa. Esta yegua viene de Canadá, viene de correr en Woodbine, viene de ganar bastante bien. Y es una yegua que corre colocadita, corre cerca de la punta. Y lleva un jinete como José Luis Ortiz, que es muy bueno, no solamente montando en grama, sino muy bueno con estos animales en velocidad. José Luis Ortiz es un jinete muy estilizado, a diferencia del hermano, que es un jinete más enérgico. José Luis es más estilizado y José Luis es un jinete mejor adaptado para este tipo de animales en velocidad. Tenga mucho cuidado con esta número 5, Als Gall, que puede ser una buena sorpresa. Y por supuesto, vamos a indicar a Lady Eli, número 8, una yegua que estaba invicta. Ella ganó su última actuación, el Flower Bowl Invitational en Belmont Park. Repito, una yegua que estuvo a punto de morir con un caso severo de infosura. Estuvo un año y un mes sin correr.
Casi 1 año y 2 meses sin correr estuvo esta yegua, reapareció, perdió su invicto en una carrera grado 2 en Saratoga y luego ganó este clásico grado 1 en Belmont Park. Una yegua indiscutiblemente de excepción. Creo que de aquí, de esta carrera, va a ser retirada la cría y va a ser ofrecida en la subasta del lunes de Facy Tipton, que va a ser una subasta espectacular porque va a haber una gran cantidad de piezas. Ganadoras clásicas y entre ellas creo que está esta yegua Lady Eli. Así es que en una prueba interesante vamos a indicar estas tres tratando de asegurar la competencia o por lo menos buscar un buen acierto. Números 1, 5 y 8. 1, 5 y 8 en la quinta carrera del sábado que es la Breeders' Cup Filly and Mare Turf. La sexta carrera de Santa Anita el día sábado es la Breeders' Cup Spring, grado 1, una carrera de 1.200 metros, es lo que nosotros conoceríamos acá como el clásico de los sprinters. Una carrera, por supuesto, interesante porque obviamente es una carrera donde los parciales van a ser bastante, bastante rápidos. Aquí hay un caballo que destaca abiertamente y que va a correr como una de nuestras bases para esta jornada y se trata de Lord Nelson, número 6, el pupilo de Bob Buffer, que será conducido por Flavien Prat. Lord Nelson es un caballo con una excelente campaña, un caballo que por su manera de correr tiene todo a su favor, ya que hay animales bastante rápidos y Lord Nelson es el tipo de caballo que puede correr tercero o cuarto colocado cerca. Lleva un buen puesto de partida, está invicto en esta distancia de 4-4. Tiene 5 de 8 en Santa Anita, mantiene una condición envidiable y Buffer es, por supuesto, indescartable cuando se trata de los hipódromos californianos y sobre todo cuando se trata de estas distancias cortas. De tal manera que, sin mucho comentario, Lord Nelson número 6 debería funcionar como una de las bases para las apuestas, las jugadas multicarrera, por supuesto, Pick 3, incluso para... Creo que para el Daily Double también sería interesante porque la carrera que viene, la carrera, el sprint de grama para yegua es una carrera bastante complicada. Entonces pueden jugar esta base y de repente jugar varios en la carrera siguiente, un Daily Double que pudiera devolver un dividendo bastante decente. Así que vamos a ligar a Lord Nelson número 6 como base en lo que será la sexta del programa, la Breeders' Cup Spring Grado 1. Les decía en el video anterior, en el video donde analizamos la Breeders' Cup Sprint, que esta carrera que sigue, la séptima, es una de las pruebas más complicadas de toda la jornada. Es la carrera de sprinters en grama en 1.300 metros. Y esta carrera se corre en la famosa bajadita esa del hipódromo de Santa Anita. Es una pista difícil porque primero va en bajada, luego tiene una curva hacia afuera, luego otra curva hacia adentro, luego los caballos entran en un largo codo que desemboca al final en la recta decisiva y pasan por el pedacito ese que les comentaba hace un par de videos, el pedacito de arena donde algunos ejemplares se asustan, hacen extraños, cargan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta carrera es complicadísima y es una carrera donde yo aconsejaría pues jugar varios ejemplares. Esta es una carrera que tiene validez, por ejemplo, para el Pick 3. Y por ende, aquí hay que jugar la mayor cantidad de ejemplares posibles, más si tenemos una base en la carrera anterior, como fue el caballo Lord Nelson. Voy a indicarles los caballos que deberíamos incluir en nuestras combinaciones, en orden numérico. El 5, Carrar, un caballo que viene de buenas actuaciones en Francia, viene de llegar segundo en un clásico grado 1 en 1.400 metros. Este es un caballo que pudiera adaptarse bien a esta pista y pudiera ganar. Vamos a indicar al 7. Se llama Soudois, número 7. Es un caballo también que viene de Europa, también corredor grado 1 y llegó tercero en una carrera donde Carrar llegó segundo. En esa misma competencia, en el Prix de la Forêt, grado 1, estos dos caballos llegaron segundo y tercero. Este caballo puede estar decidiendo acá. Vamos a indicar al 8, Washington DC, otro caballo europeo, caballo que viene de correr en el hipódromo de Chantilly, una carrera grado 1, donde llegó segundo, monta Ryan Moore, que es uno de los jinetes más exitosos en Europa, de tal manera que este caballo puede estar en la pelea. Vamos a indicar al 10, Ambitious Brew. ¿Por qué voy a indicar a este? Porque es el caballo local, este caballo tiene
de 10.5 en Santa Anita y es el caballo de la distancia y de la pista, porque en esta bajadita este caballo tiene de 9.5. Entonces este caballo es indescartable, va por fuera y lo lleva Mike Smith, jinete local. Por ende, este caballo es muy, muy, muy peligroso y puede ser un dividendo bastante interesante. Y vamos a indicar a Holy Loop, número 13, un caballo que viene de ganar en esta pista, en esta distancia, el EDD grado 3. Y esa carrera lo acredita, más aún cuando es un caballo que corre colocado, parte por fuera, no va a tener tantos contratiempos y tiene un buen remate. Así es que, con una carrera muy complicada, repito, esta sprint de grama, vamos a indicar los números 5, 7, 8, 10 y 13. Repito, 5, 7, 8, 10 y 13, para que combinen, incluso los que juegan exactas combinadas, esta puede ser la clave para una exacta de muy buen dividendo. 5, 7, 8, 10 y 13, una carrera difícil, la sprint de grama en el marco de la Breeders' Cup. Otra de las carreras interesantes y parejas de la jornada sabatina de la Breeders' Cup es esta octava competencia, que es la Breeders' Cup Juvenil Grado 1. Es la carrera para potros de 2 años en 1700 metros. En este caso corren 11 y es una prueba donde todos y cada uno de estos ejemplares tienen justificada razón para ganar. Es una prueba interesante a nivel de apuestas porque los que gustan de jugar exactas, pues pueden combinar 4 o 5 ejemplares y pueden de repente obtener un buen dividendo en la exacta. Y para jugadas multicarreras como el Daily Double o el Pick 3, por supuesto, también es una carrera donde habría que buscar la mayor cantidad de ejemplares posibles para tratar de asegurar el acierto. Yo voy a indicar 4 ejemplares, no por ello descarto un ganador fuera de nuestra selección, porque insisto, es una competencia bastante equilibrada. Pero los 4 que voy a indicar son el 5 Classic Empire, un caballo que pudiese estar invicto. Lamentablemente, cuando corrió el Hopeful en Saratoga, su jinete cayó en la partida. Y del resto, el caballo ha ganado sus 3 actuaciones: 2 en Churchill Downs y 1 en Kineland. La incógnita con este pupilo de Marcassi es justamente cómo se adapte este caballo a la pista de Santa Anita. Voy a indicar al 6 Three Rules, el caballo que va de Florida, un caballo que ha generado muchos comentarios. Este caballo lo hemos visto ganar en Gulfstream Park y es una cosa impresionante. Este caballo corre y lo demás es cuento. No sabemos si será capaz de triunfar allá en Santa Anita, pero es un caballo indescartable porque el caballo gana con una facilidad pasmosa. Y gana por grandes márgenes, gana por 10 cuerpos, por 7 cuerpos, por 9 cuerpos. Un caballo que está invicto en 5 presentaciones y que sin duda alguna en Florida no creo que haya un doceañero mejor que este. Así es que este caballo Three Rules va obviamente a su prueba de fuego, pero insisto, es un caballo que lo que ha hecho lo ha hecho no bien, sino demasiado bien. Y por eso es un caballo que para mí es indescartable. Voy a indicar al 7 Cormley, número 7. Es uno de estos caballos locales, tiene velocidad, lleva la monta de Víctor Espinosa y la pista pudiera favorecer a este caballo si logra tomar la delantera y si logra imponer su velocidad, este caballo puede venirse de tiro a tiro. Aunque veo en el papel que hay muchos caballos velocistas, lo cual puede complicar un poco las cosas en los primeros metros. El otro caballo que voy a indicar se llama Not This Time, número 10. Este caballo lo vi ganar el Iroquois grado 3 en Churchill Downs, y quienes puedan ver el video de este caballo, véanlo, este caballo les regaló por lo menos 7 cuerpos en la partida, porque se levantó de mano, quedó último, y al final, en los 400 metros finales, ya estaba pasando a ganar la carrera, este caballo les simplemente pasó por encima de este lote, ganó galopando. Claro, fue en un fangal en el hipódromo de Churchill Downs, lo que quiere decir que este es un caballo que cuando le toque correr en pista fangosa, pues indiscutiblemente será número puesto. Pero el caballo definitivamente demostró mucha calidad. Y refiriéndome al comentario anterior, cuando les hablaba de la velocidad que hay al principio de la prueba, esto puede favorecer a un caballo como Not This Time, que es un caballo que va a correr, vamos a decir, en posiciones secundarias y que de repente se puede encontrar con que hay tanta velocidad que colapse el tren de carrera y este caballo pueda atropellar con éxito. Así que indescartable este número 10, Not This Time, que debo confesar que de los 4 que estoy indicando es el que más me gusta. 5, 6, 7 y 10, nuestra selección en la octava carrera
que es la Breeders' Cup Juvenil para potros de 2 años. Una carrera, por supuesto, interesante, no solamente por la calidad del lote, sino también por el premio de la prueba. Esta es una carrera que tiene 4 millones de dólares, la Breeders' Cup Turf, grado 1 en 2.400 metros. Es una carrera donde vamos a indicar una base y que vamos a ligar más aún cuando la monta es del venezolano Javier Castellano. Se trata de Flincher número 4. Él es un trotamundo, es un caballo que ha ganado en Norteamérica, ha ganado en Europa. Él creo que incluso él corrió en Hong Kong, en el hipódromo de Chatín en diciembre del año pasado, llegó segundo. Es un caballo que corre en todas partes y siempre corre bien. Él se perdió en su última con Héctor, que corre aquí en esta prueba, porque el planteamiento de carrera fue totalmente favorable para Héctor, que corrió solo en punta, en unos parciales definitivamente muy lentos. Y por supuesto, el caballo de Pletcher tuvo final y Flincher, por mucho que remató, no pudo alcanzar, no pudo descontar la ventaja. Eso no va a ser el caso aquí, porque aquí hay caballos que van a tratar de marcar parciales temprano y esto va a favorecer el remate de Flincher, que mantiene excelente condición. Castellano lo conoce a la perfección y yo pienso que antes de ponernos a inventar, este es el caballo que deberíamos jugar como base. Esta prueba es la primera del pool de cuatro o Pick Four, para los que no lo entiendan. Es la primera del Pick Four y esta va a ser nuestra línea del Pick Four, Flincher. Lo vamos a indicar como línea en el Pick Four porque pienso que es la fija más clara en estas últimas cuatro competencias. Y repito, vamos a ligar ese triunfo para Javier Castellano, un triunfo que a nivel de la premiación va a ayudar al venezolano en la búsqueda de ese cuarto Eclipse Award consecutivo, cosa que estamos, por supuesto, ligando todos los venezolanos. Así que vamos a ligar a Flincher, número 4, en la novena carrera del programa, la Breeders' Cup Turf. 13 yeguas se darán cita en la décima carrera de Santa Anita, que es la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint. Es la carrera de sprinters para yeguas, grado 1, carrera que se va a disputar en 1.400 metros, carrera donde estará presente el entrenador Gustavo Delgado en dupla con Javier Castellano, con Paola Quinn, la pupila de la gente del grupo 7C. Esta Paola Quinn, como ustedes saben, sorprendió en el Test Stakes de Saratoga en el pasado mes de agosto. Su última carrera, pues, en el Beldame no fue para nada favorable y es una yegua que la regresan a la distancia intermedia, donde sus carreras han sido mejores. Vamos a ligar una buena actuación de la yegua que defiende estos colores venezolanos y repito, entrenada por Gustavo Delgado Socorro. Sin embargo, nuestra fórmula no la va a incluir. Es una carrera que yo pienso que es bastante pareja. Voy a indicar en orden numérico al 2. Have You Gone Away, número 2, con John Velázquez. Ella viene de ganar precisamente el Beldame, carrera. No, el Ballerina, grado 1, fue el que ganó Have You Gone Away. Es una yegua que anda en magnífica condición. Sus dos últimas carreras son determinantes. Y en este tiro me parece una de las yeguas a vencer. Y más aún con una monta de lujo como la de John Velázquez. Vamos a indicar a Taras Tango, número 3, la pupila de Jerry Hollendorfer. Una yegua que anda impecable, una yegua que la vimos también en estos programas que está transmitiendo la gente de la Breeders' Cup en las mañanas. La yegua anda en magnífica condición, es una yegua con mucha experiencia en carreras de grado, es la yegua local con Bejarano, es una yegua indiscutiblemente muy, pero muy peligrosa. Vamos a incluir a By the Moon, número 6, la pupila de el JMS Stable, la misma gente que lleva a Masoquistis, por cierto, en sociedad en el clásico, en la carrera de los sprinters. By the Moon viene de una excelente carrera, regresa a las manos de José Luis Ortiz, con quien ha hecho sus mejores actuaciones, y es una yegua que en este tiro también es bastante peligrosa. Y vamos a completar la fórmula con Wavell Avenue número 10, una yegua que entrena Chad Brown, que montará Joel Rosario, y que de haber mucha velocidad en los metros iniciales puede ser la que atropelle, más aún favorecida por el puesto de afuera, de tal manera que es una yegua indescartable. Me parece una carrera complicada, una carrera pareja, pueden incluir
una, dos o tres yeguas más, depende de lo que puedan hacer a nivel de las apuestas multicarreras, pero yo les voy a sugerir en números el 2, el 3, el 6 y el 10. 2, 3, 6 y 10 en lo que será la décima, que es la Filly and Mare Sprint, carrera en 1400 metros en el marco de la Breeders' Cup. 14 ejemplares de 3 o más años se enfrentan en la Breeders' Cup Mile, carrera obviamente en 1600 metros, pero en pista de grama, y que será la penúltima competencia de la jornada sabatina en el hipódromo de Santa Anita. Aquí corre Tepin, la ganadora de esta carrera el año pasado. Le tocó un excelente puesto de partida, el puesto 8, y va a ser difícil que Tepin se pierda. Ella, yo creo que en su última carrera, que es la única prueba que ha perdido esta temporada, yo creo que Tepin fue quizá un poquito consentida. Las declaraciones del entrenador Mark Casey parecieran indicar que fue una carrera como de ajuste. Ellos no se sintieron desilusionados por la actuación de Tepin, que llegó segunda. Y pienso que la yegua va en óptimo estado a esta competencia. Quienes quieran jugar esta yegua como base, pues por supuesto tienen que hacerlo, porque esta es la yegua a vencer, esto es indiscutible. La yegua Tepin, si responde a su condición, si responde a lo que ha hecho, perdón, en la temporada, es una yegua que incluso fue a Royal Ascot y ganó un clásico grado 1 en Ascot. Yo creo que Tepin es la yegua a vencer. Repito, quienes quieran jugarla como base, pues pueden hacerlo. Quienes quieran buscar dividendos, porque de repente, viéndolo a nivel del Pick Four, si gana Flintshire, si gana Tepin, si gana California Crown, pues no estamos aspirando a mucho, ¿verdad? Entonces, quienes quieran buscar dividendos, les recomiendo las siguientes opciones. El 2, Alice Springs, número 2, viene de dos buenos triunfos en Europa, monta Ryan Moore, entrena a Aidan O'Brien, es indescartable. Spectre, número 3, caballo que viene de Europa, pero se lo firmaron a Javier Castellano, que es el mejor en grama en los Estados Unidos. Vamos a indicar al 5 Tourist, caballo que anda en muy buena condición, este caballo de Bill Mott. Este se ha visto muy, pero muy bien. El 9, Ironicus, con José Luis Ortiz, caballo que viene de dos buenos segundos. Y Limato, número 10, caballo que viene de Europa y que es uno de los que se habla como enemigos principales de Tepin. Repito, Tepin es la yegua a vencer. Si se pierde Tepin, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, la fórmula será 8 para ganar y los enemigos en orden numérico 2, 3, 5, 9 y 10 para quienes quieran asegurar la carrera en apuestas como Pick 3, Pick 4 y Daily Double. 8 para ganar, 2, 3, 5, 9 y 10 en la carrera de milla en la Breeders' Cup. Llegamos así a la prueba que cierra este festival, esta fiesta hípica de todos los años, que es la Breeders' Cup. Y por supuesto, la carrera de cierre es la Breeders' Cup Classic, una competencia con 6 millones de dólares en premios, una carrera que reúne lo mejor de lo mejor en el hipismo norteamericano. Una carrera que, al igual que la Distaff, pues es la prueba que ha generado mayores comentarios. La Distaff, por la presencia de Songbird, de Beholder y de Stellar Wind, y esta por la presencia de California Chrome, de Frosted y de Arrogate, que son los ejemplares que van en los cuales vamos a centrar nuestro análisis. California Chrome es el caballo a vencer, indiscutiblemente. Él ha demostrado una y otra vez que es el mejor caballo de esta temporada, es el caballo del año para mí, sin discusión de ninguna naturaleza, pase lo que pase. En esta Breeders' Cup, yo pienso que California Chrome debería ser el caballo del año en los Estados Unidos. Y para mí va a ser muy difícil que se pierda California Chrome. La condición que exhibe es tremenda. Esto es un caballo que ha alcanzado un estado y una condición sencillamente espectaculares. Y yo pienso que corriendo en su patio, por un puesto de pista que no es malo, porque no está pegado a la baranda, no va muy afuera. California Chrome tendría todo a su favor para obtener la victoria. El caballo mantiene excelente forma y, repito, es el caballo a vencer. ¿Qué pasa con estas últimas cuatro carreras que forman parte del Pick Four? Bueno, que hay tres ejemplares que sí ganan, que son Flintshire, Tepin y California Chrome, nos van a devolver un dividendo pírrico en el Pick Four. Entonces,
Les decía en el comentario de la carrera de Flincher que yo prefiero jugar a Flincher de base, ¿verdad? Y amarrar las otras tres carreras buscando que de repente, si se pierde Tepin y se pierde California Chrome, bueno, el Pick Four, con todo y que gane Flincher, el Pick Four va a pagar muy bien. Entonces, hay que manejarse en esos parámetros. Hay quienes preferirán jugar de repente tres líneas y todos en la otra competencia, buscando un ejemplar sorpresivo que aumente el dividendo. O hay quienes preferirán jugar un pick four sencillo con cuatro líneas varias veces. Eso también puede pasar. Pero ya esas son decisiones que toma cada quien a la hora de apostar. A nivel de la carrera, yo pienso que va a ser difícil ganarse California Crown, porque California Crown, como les dije, es el caballo del año, es el caballo que lo ha hecho todo bien. Entonces, buscarle la caída a California Crown para muchos puede ser hasta temerario. Yo lo estoy indicando como una auténtica base, porque California Crown, con repetir cualquiera de sus actuaciones anteriores, pues no se lo van a ganar, así de sencillo, y mucho menos corriendo en su patio, donde tiene de 8-5, en este tiro tiene 5 de 7, o sea, es un caballo que sin duda alguna es casi que invencible en su terreno y en esta distancia. ¿Cuáles son los enemigos potenciales de California Crown? Bueno, tenemos que mencionar a Effinex, número uno, que es un caballo consistente. Effinex fue el que llegó segundo a American Pharoah el año pasado en la Classic y mantiene excelente condición y nada de raro tiene que Effinex pueda tomar desquite en una prueba como esta. ¿Hay que indicar a Frosted? Sí, hay que indicar a Frosted. Frosted en su última carrera lo botó Joel Rosario, en mi opinión, por exceso de confianza. He leído comentarios adversos en contra del caballo Frosted, que no anda del todo bien, que pareciera incómodo en su galopar, pero son comentarios que se leen a través de algunas redes sociales de personas que obviamente están allá, no están inventando, creo yo. Pero Frosted es un caballo indescartable porque es uno de los mejores caballos hoy por hoy en los Estados Unidos. King Ice número 3 tiene a su favor o tiene como mérito que fue el caballo que le propinó la única derrota el año pasado a American Pharoah cuando se lo ganó en el Travers, una carrera donde fue conducido por Javier Castellano. Con este se pusieron a inventar, lo llevaron a correr a Dubái, el caballo no fue el mismo, le dieron descanso, reapareció. Yo vi la reaparecida en octubre, una carrera totalmente al tanteo, buscándole condición para esta. Monta Javier Castellano y de repente King Ice pudiera ser una sorpresa dependiendo también de cómo la pista ayude o no a los caballos que corren en atropellada. Esto hay que tenerlo muy en consideración porque generalmente la pista en Santa Anita favorece en estos casos a la velocidad. Pero la monta de Castellano y si ganase Castellano esta prueba, bueno, sería tremendo impulso para que el jinete venezolano lograse el Eclipse Award, porque esa es otra cosa que estamos ligando. Vamos a mencionar a Arrogate porque Arrogate, si lo que hizo en el Travers no es un engaño, este es un fenómeno de caballo. Él perdió en el debut y de ahí no ha vuelto a perder. De hecho, él debutó en 1200 metros, se perdió y de allí ha ganado cuatro carreras de manera consecutiva. La última de ellas es el Travers, donde metió un galope de 13 cuerpos. Si esa carrera no es mentira, este caballo Arrogate es bastante peligroso. Sin embargo, para los que siguen estadísticas, tengan en consideración dos cosas. Primero, ningún entrenador ha ganado tres veces seguidas la Breeders' Cup Classic. Y Buffer va por su tercera Breeders' Cup Classic, ya que ganó con American Pharoah el año pasado y con Bayern el año antepasado. Y casualmente, los tresañeros no han ganado en más de 30 años de historia que tiene esta carrera. Los tresañeros no han ganado tres ediciones consecutivas de la Breeders' Cup Classic. Y las dos versiones anteriores de la Breeders la ganaron tresañeros, Bayern en el 2014 y American Pharoah el año pasado, 2015. Entonces, Arrowhead tiene dos estadísticas en contra que a la vez están conectadas entre sí. La estadística de los tresañeros y la estadística del entrenador, porque ningún entrenador ha ganado tres veces consecutivas la Breeders' Cup Classic. Así es que resumiendo, California Chrome debe ser el caballo a vencer, vamos a indicarlo para ganar, y quienes vayan a combinar para exacta, trifecta, superfecta, quienes quieran buscarle la caída a California Chrome, recuerden los números de los enemigos que son 1, 2, 3 y 10,
repito, orden numérico 1, 2, 3 y 10, para los que quieran buscar alternativas o los que quieran combinar con California Chrome para ganar. Bueno, señores, espero que esta serie de pequeños micros que hemos hecho les resulte de mucha utilidad. Hemos querido hacerlo para que nuestros seguidores tengan algún tipo de orientación. No les voy a decir que es una orientación infalible ni nada por el estilo, pero que por lo menos tengan eso, una orientación de que sepan quién es quién en cada una de las carreras de la Breeders' Cup, de tal manera que espero haber cumplido con eso y espero que hayan disfrutado de este espacio. En cuanto al hipismo nacional, pues esperemos que las cosas se resuelvan. Ya en Valencia hay movimiento en la pista, en la rinconada, a la espera todavía de una solución a los conflictos, por el bien no solamente del hipismo como tal, sino por el bien de más de 150 mil familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Esperemos que todo se resuelva en sana paz antes de que termine el año 2016. Así es que una vez más los invito a disfrutar de este espectáculo el viernes y el sábado. Y como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y por supuesto, liguemos nuestros favoritos en la Breeders y liguemos una pronta solución a los problemas que afectan al hipismo venezolano. Felicidades para todos.